Hola, brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Sí, estoy con la misma ropa, el mismo peinado, el mismo lugar, el mismo día del video pasado. Lo que pasa es que grabé dos videos el mismo día. Si es todo igual, no importa, lo que importa es el mensaje. Ok, bienvenidos a otro lunes de hashtag Curioseando con Arlene. El día de hoy te traigo cinco curiosidades de la risa. Sí, porque reír es una de las cosas que más disfrutamos los humanos. Este gesto denota buena vibra, buen humor o simplemente la estamos pasando súper bien. Además, cada vez que nos reímos, liberamos endorfinas que nos provocan reacciones positivas en nuestro sistema nervioso. Reír, según la ciencia, es la mejor medicina, pues al hacerlo se activan los circuitos de recompensa en el cerebro y se liberan sustancias químicas responsables de nuestra felicidad. Ahora te voy a revelar los 5 datos interesantes sobre la risa, que te van a encantar. El primer dato que te voy a revelar es que la risa alivia el dolor. Reír es un analgésico natural. Se dice que quienes se ríen más son capaces de soportar un 10% más el dolor. Hay que reírse a carcajadas para que el cuerpo segregue endorfinas. Ya ustedes saben, mi gente, lo que tienen que hacer es reírse a carcajadas cada vez que le duela algo. El segundo dato que les voy a revelar es que mejora la memoria. Las personas que son más felices tienden a retener más información que aquellos que son serios. Nos cuesta menos recordar información que nos parece graciosa y más que estos recuerdos se consolidan mejor en el cerebro. Lo mejor para aprender es sin duda divertirnos. Y realmente está comprobado en los niños, porque siempre todas las actividades que se hacen con los niños siempre quieren que ellos se diviertan para que se le pueda quedar en el cerebro. La tercera revelación es que aumenta tus expectativas de vida. Reír produce tantos beneficios al cuerpo que está comprobado que las personas felices o con mejor actitud son más longevas. Longevo quiere decir que puede alcanzar una edad más avanzada. Señora, reírse y a ponerse colágeno en ese rostro para que tengan una edad más prolongada. La cuarta revelación es que reírse mejora tu circulación. Reírse a carcajadas tiene un efecto muy positivo en la función vascular. La última y quinta cosa que te voy a revelar es que te hace más atractivo ante los demás. Una persona risueña resulta más entrañable y encantadora que cualquiera, incluso que las personas físicamente bellas. Hay cosas muchísimo más importantes de que una persona sea linda o fea. Como la sonrisa. Una sonrisa puede alegrarle la mañana a cualquier persona, pero un momento de risas a carcajadas junto a otra persona puede ser el momento más feliz del día. La verdad es que en esta hay mucha... Aquella persona que es capaz de reír con facilidad y que muestra ese lado divertido de la vida, que sonríe, que transmite alegría, atrae mucho más personas que cualquier otra persona que se muestra seria. A veces las personas sienten tanto estrés en su vida cotidiana que sentirán que pasar tiempo contigo será un momento de regalo y alegría. Y tienen mucha razón en esto, porque por ejemplo, tú vas al dentista y tú entras y ves a la recepcionista. Tú llegas, tú dices, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están todos en esta mañana? Y ella quizás te mire raro y te diga, bien, ¿y tú? Y ya desde ese momento esa persona se va a quedar pensando como, wow, qué amable fue esta persona. Sin conocerme así me pregunta cómo estoy, que cómo va mi día, cómo estamos todos. Eso es algo que en realidad se le queda a la gente en la cabeza, porque me ha pasado. Y con tú tan solo de llegar y ser amable con una persona, le cambia el día.
La verdad es muy importante ir sonriente por la vida porque tú no sabes por qué está pasando la otra persona. Otro ejemplo también es que si tú vas en un tráfico y de repente te choca una persona, no creo necesario reaccionar con violencia. En estos días nos pasó a mi familia y a mí en que íbamos en el carro y de repente nos paramos porque íbamos a entrar a Wendy's a comer. Entonces, de repente mi mamá abre la puerta y estábamos muy cerca del carro de al lado. Ella abre la puerta y la puerta se pega demasiado del carro de la persona que estaba al lado. Entonces, cuando nos dimos cuenta, mi mamá jaló la puerta de nuevo y al jalarla rayó el carro. La respuesta del hombre fue entendible, pero a la vez no, porque él salió de su carro furioso, maldiciéndonos que cómo nos atrevíamos a hacer eso. Que si no tenemos ojos, que si no nos fijamos, que ahora cómo él va a arreglar eso, que su carro, no sé qué. Y así, me sentí mal, pero también me sentí mal por él, por la actitud que tiene hacia la vida. La verdad, las personas así no llegan a nada. No sabemos lo que estaba pasando a esa persona, la verdad. Pero tampoco apoyo la actitud que él tomó. Si hubiera sido yo. Si yo me pongo en el papel de él y hubiera sido yo la que subiera adentro de ese carro, yo no lo hubiera tomado así, porque al fin y al cabo, el carro es una cosa material. El rayón que le hicimos a su auto ni siquiera fue tan grande, fue una cosita chiquitica. Y él hizo un show grandísimo solamente por eso, por algo material. No sé si ustedes comparten mi punto de vista, pero la verdad me pareció muy necesaria su actitud hacia nosotros. Por eso se va a poner más viejo él, por estar de gruñón. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. ¿Qué te pareció, eh? Aprendiste, aprendiste, aprendiste. A mí la verdad me gustó mucho la de un analgésico para el cuerpo, que es un analgésico natural para el cuerpo, y la última que te hace más atractivo. La verdad, esa yo la quiero adquirir. Esa yo la voy a manifestar en mi vida, porque la verdad yo quiero atraer Gente positiva con mi misma mentalidad, que no tengan miedo, que te inspiren, que te digan sigue, no te rindas. estén dispuestos a darle aliento a la gente. Que la verdad no tiene a su alrededor quien le dé aliento. Que se convenzan que los gobiernos no traen ningún beneficio hoy en día porque solo está lleno de corrupción, de gente que solo quiere robarse el dinero, de que solo quieren mandar, que solo quieren liderar a un país. Para nada, para solo robarse el dinero. Quiero conocer gente que disfruten sentarse con personas que ni siquiera conozcan, hacer chistes, a vivir la vida, a seguir los sueños que uno quiere, a seguirlas, a cumplir metas, a contar anécdotas que han pasado a lo largo de su vida, a conocer a gente Que estén dispuestos a hacer el amor sin el sexo y hacer el sexo con amor. Y si tú eres nuevo en este canal o simplemente tú no has hecho ninguna de estas cosas que yo te voy a decir ahora, te invito a que te suscribas por allá abajo, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Le des like y nos vemos en un próximo video. Bye.